Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para morir. Ya estamos agarrando vida, necesitamos hacer... Cuando digo estamos agarrando vida es porque ya estamos logrando más objetivos. Necesitamos hacer papel y para eso necesitamos esto y repartirlo así la mayor cantidad posible de papel. Vamos a hacer la mayor cantidad posible de papel, ¿no? Entonces vamos a casi sacar un stack más y el libro se hace. Ah, ok. Pero necesitamos, para hacer libros, leather, chicos. Y eso sí es una mamada. Ya no tenemos leather. Tengo 3 libros, podría ser a lo mejor una mesa de encantamiento. Si no me equivoco es... es así. Y es así. Entonces tenemos una librería, pero como les dije, necesitaríamos más más librerías. Necesitamos más librerías. Esto debería de hacer que la magia sea mejor. Ok, entonces bueno, hay algo que quiero hacer, que voy a hacer una armadura. Ahora sí me voy a hacer una armadura, la verdad. No me he hecho una armadura. Así que bueno, voy a necesitar pelear igual. Como ya saben. Se necesita experiencia para eso. Y necesito sacar también... Necesito sacar también leathers, y las leathers se sacan solamente de una forma, así que va a ser un poco difícil, la verdad, ¿no? Entonces bueno, ya tenemos todo esto, ya tenemos la armadura completa y tenemos la... Me gustaría, bueno, se lo juro que me encantaría tener una de diamantes, pero no la tengo, o una armadura encantada entera, pero tampoco tengo experiencia, así que voy a intentar conseguir un poco de experiencia aquí. Esto va a variar un poco, porque claro, lo normal que estábamos haciendo era sacar diamantes. Ya sacamos un poquito de diamantes y hemos avanzado un poco más, y voy a ir con esta obviamente esta encantadora. Está lleno de monstruos, así que vamos a querer tener mucho cuidado, obviamente, ¿no? Vamos a querer tener muchísimo cuidado con ellos. Entonces, lo bueno es que esa puerta se cierra, entonces nos ayuda, entre comillas. Pero hasta el momento no nos han botado el letter, y eso es algo que no me agrada, la verdad. Voy a tratar de no morir, porque obviamente no quiero morir. Wow. Hemos muerto, chicos. Hemos fucking muerto. Salieron muchísimos. Yo debería haber salido de esa pieza, la verdad. Pero bueno, no importa, está ahí. Vamos a sacar un poco de sandía, la verdad. Y teníamos una espada encantada y todo el tema. O sea, tampoco es que no hayamos tenido nada. Entonces necesito un poco echarme para atrás. Ya no van a salir más, porque obviamente ya salieron los que tenían que salir. Entonces tal vez sea mejor de esta forma, yo creo, ¿va? Ganar experiencia. Se pierde mucha experiencia cuando... Wow. Cuando nos agarramos. O sea, no nos ha salido el letter todavía, de hecho. Se pierde mucha experiencia cuando uno muere, o sea... Yo creo que pierdes más experiencia al morir. Sí, pierdes mucho más experiencia al morir. Pero hasta el momento nos hemos dado cuenta de que no hemos podido sacar ninguna letter. Pues probablemente esto sea solamente un lugar de experiencia. Yo creo que nos vamos a
como a predisponer a hacer eso. Solamente quiero arreglar un poco esto. Mis picas, mi comida, mis picas de diamantes con encantamiento. Esto lo queremos poner. Esto lo queremos dejar ahí. Esto lo queremos dejar ahí. Esto lo queremos dejar ahí. Esto lo voy a cambiar por esto. Esto lo voy a dejar ahí. Esto lo quiero dejar ahí. Esto va a ir ahí. Esto va a ir ahí. Y hasta el momento hemos matado, pero... Entonces lo que voy a hacer es abrir y abrir, ¿ok? Entonces eso va a hacer de que no nos pillemos con tanto monstruo, la verdad. ¿Ok? No nos pillemos con tanto monstruo. Y no sabemos, o sea, eso nos va a ayudar a, obviamente, a poder matar sin tener tanto riesgo, porque si no vamos a tener muchísimo riesgo. Salieron dos. Y quiero comer. Vamos, come. Entonces, sale, muere. Y ya nos estamos dando cuenta de que esto no nos está botando el éter. Entonces, probablemente no nos bote el éter, ¿no? Solamente nos quedan dos monstruos ahí. Y nos han botado solamente... solamente nos han botado... Entonces quiero entrar un ratito y poner la tumba. Esto nos va a ayudar a que crezcan crezcan más. Fíjense ahí. Qué putada, man. ¿Cómo muero así? En serio. Pues necesito entrar nuevamente a sacar mi cuerpo. Fíjense que... ya salieron dos. Entonces queremos no morir, por favor. No queremos morir. Tenemos solamente uno adentro, pero voy a cambiar la antorcha de lugar. Voy a cambiar la antorcha porque si ponemos luz no van a salir, ¿ok? Pero si no tenemos luz, van a seguir saliendo. Entonces voy a poner luz ahí. Vamos a echarlos para atrás. Voy a morir probablemente. Sí, voy a morir. Voy a agarrar una hacha, Darwin. No quiero hacer una espada, la verdad. Entonces, al final perdimos toda la experiencia que habíamos ganado con esta mierda, pero bueno. No importa. Vamos a dormir. Ya nos dimos cuenta de que obviamente, sí. No nos... ¿Qué what the fuck, man? ¿Qué mierda es eso? No entiendo. Me da mucha rabia porque, claro, voy a tener que crear una espada y eso no es bueno. No quería crear una espada, la verdad. Esta mierda es hardcore, ¿eh? Es bien hardcore, tío. En serio que es hardcore. Y hemos muerto ya. Voy a meterlo ahí por mientras. Necesito matar a este tipo. Me metí hasta el fondo y eso fue lo que hice. Pero, porque quería sacar el cuerpo y quería poner la otra tumba. Entonces, voy a tener que hacer lo que está haciendo, la verdad. Han salido mucho más, fíjense los que han salido. Y mis tumbas siguen ahí. Mis tumbas siguen ahí. No. Voy a acabar. Vamos a acabar. Han salido muchísimos. Entonces voy a sacar mis cosas y me voy a ir inmediatamente. No puedo seguir perdiendo el tiempo acá, la verdad. En serio. Entonces se cayó ahí y eso nos va a ayudar un poco. Me pegaron. ¿Y cómo mierda me pegaron? ¿Cómo mierda me pegaste, hijo de perra?
¿Cómo? Dime cómo, explícame cómo, por favor. Que no lo vi. Joder, perro. Una espada. No, me están pegando, o sea. Me acerco y me pegan esos hijos de la puta. Y yo no les puedo pegar. Eso no es justo. No es justo. ¿Cómo va a ser justo de que ellos se acerquen y puedan pegarme y yo no? Pues me voy a comer la sandía. Y no, o sea, no quiero, en serio, no quiero que vengan, o sea, hacia mí. Les necesito matar a estos dos, que ya los atraje, son tres. Fíjense que me tiró hacia atrás, sí, o sea, me tiró hacia atrás increíblemente. Come, por favor, come, come, come. ¡Come! Okay, sale, sale. Mire, me pegó un golpe y me dejó casi muerto. ¿Cómo es eso? No tengo pica. No tengo pica y... necesito picar eso. Y salió otro. Pero hay luz. ¿Por qué saldría otro? No entiendo por qué saldría otro. Si tengo luz, no deberían salir. En consecuencia, ¿no? Eso es lo que debería pasar. Pero no está pasando eso. Pues no quiero no quiero meterme. En serio que no quiero meterme. Entonces voy a tirarme para atrás y voy a matar a ese tipo. No quiero meterme porque me da miedo de que salgan más y de que yo no pueda sacar mi tumba, ¿no? Pues tengo que estar mirando el mapa porque creo que esta es la tumba que tenía todo. Pues sale, 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 sale. Entonces creo que esa era la tumba, no estoy seguro. Vamos a cerrarla, sí, esa era la tumba. Vamos a cerrar un poco esto. Necesito salir a la superficie, chicos. Y ahora sí ya me voy a ir de acá porque no quiero morir. Esa es una trampa preciosa, hermosa, pero peligrosa. Doble filo. Entonces voy a irme porque voy a guardar esto, voy a guardar esto, voy a guardar esto, voy a guardar esto. Voy a guardar por lo menos todo lo que no tenga que ver con lo que pueda llevar y que me haga daño, porque no quiero perder nada. El espacio y la voy a llevar, porque claro, y esto también lo voy a llevar, también lo voy a llevar, pero voy a poner eso así. Esa espada está genial, igual tiene encantamiento. Esto no lo voy a llevar porque no me sirve, no me sirve, no me sirve. Entonces queremos poner eso ahí, eso lo va a sacar de ahí, eso lo va a meter ahí. Eso lo voy a dejar ahí. Esto lo voy a llevar. Esto probablemente lo lleve por solamente por si acaso. Y vamos a irnos a la búsqueda de carbón y de ¿cómo se llama? Y de un poco de madera que no tenemos tampoco. Vamos a irnos a la búsqueda. Está de noche, así que ya saben que el peligro acá abunda. Ya saben, lo tienen claro, y ahí viene un zombie a atacarme, ya lo estamos viendo en el mapa. Está lloviendo también, así que probablemente este hijo de perra quiere matarme, sí, va a querer matarme. Acá el peligro abunda, entonces hay que tener mucho cuidado, la verdad. En la trampa esa tengo que ingeniármelas para hacer que entre agua de algún lado y se empiecen a ahogar. Es la idea. Yo ya he visto trampas así y me gustaría hacer una trampa igual. Y no me acuerdo qué da el éter, o sea, qué es. En serio que no me acuerdo qué han. Creo que los animales te dan éter. No, eso no. Creo que los animales te dan éter. Necesitamos éter.
Ya por ahora no vamos a buscar diamantes por un tiempo. Vamos a intentar seguir plantando estos árboles. Entonces creo que si yo morí, a ver, seamos honestos, si yo morí acá, yo creo que acá, si yo morí ahí, eso es dentro de la cueva, fíjense que es dentro de la cueva. Entonces podría hacer acá la, el hoyo, ¿no? Entonces, que entre un poco de agua me va a hacer súper bien. Como voy a tener que salir a respirar. Me salió un botón aquí de teclas, no sé cuánto. Entonces, necesito picar ahí. Necesito picar acá. O acá. Pero no sé si nos alcance el oxígeno para picar, la verdad. ¿Por qué me sale ese mensaje de mierda que me dice que... ¡Oh! Me da rabia. Ya chicos, voy a dejarla sacada el día de hoy. Tienen que traer una pica para poder picar eso. O sea, una pala para poder picar eso. Me sale un mensaje de que no haga eso porque... O sea, quiere ponerlo automático y la mierda. No, no quiero ponerlo automático. Así que eso, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y ya saben que si les encanta el canal, chicos, compártanlo, por favor. Me ayudaría muchísimo de su parte si lo compartieran. Sería lo más genial que harían. En serio, o sea, estaría eternamente agradecidos de ustedes, obviamente, porque ustedes son los que hacen el canal posible. No por un tema de dinero, porque no gano dinero con esto. Aunque toda la gente piensa que uno se forra con esto, yo por lo menos no me forro ni nada, lo hago porque me gusta. Y eso chicos, espero que lo compartan y ya los veo en un próximo episodio. Cuídense.